Con el objetivo de acercar los reales sitios al público más joven, estamos construyendo los reales sitios en Minecraft. Pero, ¿qué es Minecraft? Minecraft es un videojuego de mundo abierto. Se juega en un mundo infinito generado dinámicamente por un algoritmo según se va recorriendo terreno. Es decir, si se avanza en una dirección, el videojuego crea terreno para que el mundo nunca acabe. El mundo es persistente. Según se genera, el mundo permanece, y si el jugador lo modifica, la modificación permanece. El mundo está compuesto por bloques cúbicos de un metro de lado. Los bloques son de diferentes materiales y permiten ser combinados, crafteados, para conseguir herramientas, materiales de construcción, comida, armas. ¿Por qué Minecraft? Además de porque nos permite recrear, eso sí, con cubos, cualquier entorno, y compartirlo con otros a través de Internet para que se descarguen y jueguen en los mundos que creamos, porque en febrero de 2017 Minecraft alcanzó la cifra de 122 millones de copias vendidas. Ese lo convierte en el segundo videojuego más vendido de la historia, solo por detrás del Tetris. Y sinceramente, no veíamos cómo aprovechar el Tetris para difundir los reales sitios. ¿Cómo hemos construido el real sitio del Pardo en Minecraft? Hemos querido reproducir fielmente el real sitio del Pardo. Contábamos con la limitación de precisión de un metro, así que hemos puesto a escala la planimetría de referencia. Y la hemos modelizado, casi como si fuera un tapiz, con cuadrados de un metro de lado. También hemos tenido en cuenta la topografía del terreno para recrear el entorno. Y este es el resultado. Minecraft permite personalizar el aspecto del jugador, así que también hemos recreado al rey que más contribuyó al desarrollo del Pardo, Carlos III, aunque el mapa que estamos viendo reproduce el Pardo en su estado actual. El mundo que hemos creado es completamente jugable. Ahora estamos en lo que Minecraft llama modo creativo, para recorrerlo sin peligro, incluso recorrerlo volando. Construido bloque a bloque, siguiendo la planificación previa realizada sobre la cartografía y los planos, el mundo del real sitio del Pardo ahora tiene 435 metros de ancho por 720 metros de largo. Esos son 313.200 bloques en superficie. El total de bloques dispuestos supera ligeramente el millón. El total de horas de trabajo supera ligeramente las 400. Obviamente, además del propio Minecraft, hemos empleado otras herramientas para acelerar el trabajo, como el editor de mapas de Minecraft MC Edit. MC Edit permite rellenar grandes superficies, copiar y pegar selecciones, desplazar grandes áreas. Para la difusión, según los rangos de edad, habrá versiones para poder modificar el entorno, primaria, para superar retos, vencer en batallas y encontrar tesoros ocultos, secundaria, e incluso usando Minecraft Education Edition, podemos hacer que hasta 30 estudiantes trabajen simultáneamente en el mismo mundo, construyendo otros reales sitios.